Muy buenos días, compañeros. Estamos en un hostel de casa de pueblo en Esquel y hoy básicamente todo el día toca conducir. Conducir porque queremos llegar de Esquel hasta Chaltén. 14 horas y vamos a intentar salir a las 8 de la mañana ahora. Entonces, si todo va correcto, llegaríamos a las 10 de la noche, pero como vamos a estar que si parando para comer, que si no sé qué, bueno, intentaríamos llegar a las 12 aunque sea, llegar las cosas, dormir y el día siguiente el Fitzroy. Mira, no sé cómo se llama. Y nada, básicamente no estoy comentando mucho de los pueblecitos que estoy visitando, pero me parecen todos geniales, ¿eh? Esta zona. Es que son como pueblos de cuento. ¿Os acordáis del final del anterior vídeo, no? Los últimos planos que tengo son del Bolsón, de la fiesta esta de los bolivianos. Que por cierto, mucha gente me dijo, eso es boliviano, eso no es argentino, tal. A ver, ya lo sé, yo creo que en ningún momento del anterior vídeo digo que eso sea algo típico argentino y nada de eso. Simplemente yo muestro lo que voy viviendo y viví eso y a mí me gustó. Y por favor, por ciertos comentarios pido respeto a todos. Y justo después de que cortara el anterior vídeo, pues seguimos viajando y ya se hizo bastante tarde, pero conseguimos llegar a Esquel, que es donde estaba hablando anteriormente, donde habéis visto. Y como bien he dicho, nos espera un día muy muy largo de conducir de Esquel al Chaltén. Tomamos fuerza con el desayuno que vais a ver ahora y enganchamos carretera. Y bueno, durante todo el día de conducir, de manejar, nada interesante. Comimos en el Perito Moreno. Perito Moreno no el glaciar, sino el pueblo. Y por fin llegamos ya bastante tarde a la capital del trekking argentino, al Chaltén. Así que no os perdáis nada porque tengo muchas ganas de enseñaros mi trekking por el Fitzroy porque a mí me encantó. Buenos días, compañeros, otra mañana más. Hoy nos hemos despertado en el Chaltén. Precioso pueblo, este pueblo me ha gustado mucho. Está todo inundado de turismo, ¿no? Es un pueblo hecho por y para el turismo, pero eso no nos vamos a quejar. Nosotros mismos somos los turistas y los que potenciamos esto. El pueblo básicamente se dedica al trekking, a las rutas. Todo alrededor está lleno de rutas. He salido antes a comprar para desayunar y no había nada más que mochileros por la calle. Así que nada, hoy nuestro objetivo es hacer un pequeño trekking por el Fitzroy. Vale, nunca sé cómo se llama. Que se puede ver por allí, no sé si lo veis. Y a ver qué tal será. Y a ver si esta noche dormimos en el Calafate. Vamos. Vamos metiendo cositas en el coche. Qué tristeza. Bueno, nuestra ruta acaba de empezar. No sabemos las horas que tardaremos, porque hay diferentes tipos de ruta. De 3, de 6, de 9 horas, de 10. Y esto es una ida. Entonces, nuestra idea era hacer 6 horas. Dijo, ah, perfecto. Hasta que descubrimos que solo era 6 horas ida. Hemos salido un poco tarde esta mañana. Así que bueno, intentaremos hacer esa ruta hasta donde lleguemos. Cuando veamos que ya va siendo hora de volver, daremos la vuelta. De momento, una chica se ha bajado del barco al mismo empezar. Ha habido bastantes cuestas al empezar, ahora mejor. Y puedo decir que de momento está muy bonito. Aquí en Albacete, en la sierra, y en Alicante, donde vivo, hay muchas rutas. A mí me gusta mucho salir un domingo, siempre que engaño a algún amigo, claro, porque no consigo engañarlos. Pero si los engaño, me gusta mucho llevármelos de ruta. Agarramos el coche y ya, vamos. Lo dejamos en cualquier sitio y rollo como ahora, ala, a escalar, hay como cabras montesas por donde sea. Así que vi una gran oportunidad y me hace mucha ilusión hacer este trekking del Fitzroy. Mañana haremos el trekking del Perito Moreno, si puede ser, y a seguir. Bueno, del recorrido que hemos elegido, la primera parada era eso, el lago Capri.
se puede elegir entre un mirador, había dos caminos, una bifurcación, un mirador o el lago Capri. Luego los dos caminos se juntaban al fondo, o sea que da igual que elegir, pero hemos elegido el lago Capri, que ha merecido más la pena, ¿no? Con estas vistas, por lo que habéis visto. Era alucinante ver a lo lejos cómo iba apareciendo el Fitzroy. Vas viendo cómo salen lenguas de glaciares que rodean la montaña y tú vas diciendo, madre mía, ¿qué es esto? Como podéis ver, nos ha empezado a llover y la dificultad se complica, pero creo que estamos muy cerca. Tenemos que estar a media hora del punto donde queremos llegar, que no creo que sea ese, porque será más. Era un poco locura, pero bueno, las aventuras es lo que tienen, ¿no? Comiendo debajo de un árbol, con frío, intentando secarte cada dos por tres cuando podías para no pillar una hipotermia, porque es que estábamos... Yo creo que estuvimos al borde de la hipotermia, porque fue duro, ¿eh? Pero poco a poco, ¿eh? Las buenas rutas tienen estas cosas. Hay una lluvia que no sé si está lloviendo de verdad o viene solo del viento que golpea el glaciar. Pero está lloviendo bastante. Sigamos. Y cuando ya estaba muy, muy, muy cerca de llegar a la meta, ibas echando poco a poco la vista atrás y veías pedazo de vistas, ¿eh? Pero pedazo de vistas. Y encima, cuando llegas al final, ¡buah! Te quedas helado, no solo por el frío, sino de lo que ves, porque por el nombre te imaginas que va a haber un lago ahí, ¿no? Pero no te imaginas qué clase de lago, lo bonito que es, cómo le rodea la nieve. Yo me quedé flipando. Y nada, después de ver eso ya empezamos a bajar. A mí me hubiera encantado estar ahí dos horas, tres, con lo que cuesta de subir, y encima tenía que ir en 5 minutos. Me hubiera gustado sentarme encima de alguna roca y descansar mente y cuerpo ahí. Pero hacía un frío que pela, que va, no se podía estar ahí. Y ya comienza nuestra bajada. Me río por no llorar, pero estoy heladísima ahora mismo. La buena parada. A cambiarnos un poquito. La buena parada en una cabañita que hemos encontrado. Nos estamos cambiando la ropa mojada. Estamos organizándonos porque arriba lo hemos pasado realmente mal. Ya os contaré, pero necesitamos esta parada. ¡Oli! ¡Hemos sobrevivido! Efectivamente, como bien grita mi compañera Alicia, ¡hemos sobrevivido! ¡Prueba conseguida! ¡Vamos! No, ahora en serio, me gustó un montón esta ruta del Chaltén. Había infinidad de variantes para subir el Fitzroy. Había mucha oferta de hacer todo tipo de rutas, ¿no? De trekkings. Elegimos como es el más común, el más famoso. Y espero, vamos, que os haya gustado y que eso os anime para ir y realizarlo vosotros también. Porque vamos, desde aquí lo recomiendo mucho. Como bien digo a mitad del vídeo, yo aquí en España sí que me gusta un montón irme a hacer rutas por ahí por la montaña, hacer senderos, y he hecho muchos bonitos, y mira que he hecho muchos que me han gustado, pero este en especial me ha gustado mucho, mucho, mucho. No sé si puedo decir que es el mejor que he visto, pero ver de lejos glaciares
mientras que estás haciendo la ruta, ayuda. Yo de ese tipo no he hecho. Yo soy más de hacer trekkings por secarrales aquí por España, pero bueno, de mis preferidos seguro que es el Fitzroy. Así que nada, compañeros, esta es la segunda parte de mi aventura patagónica. Casi todo el vídeo he ido con el Chaltén y el Fitzroy, pero es que el Fitzroy daba para mucho, ¿eh? No perdéis las continuaciones porque aún queda el Calafate, aún queda Ushuaia, así que vengo cargadito de buenos vídeos. Me despido, compañeros, que pasen un buen día, un beso, chao, chao.